Pumas, Pumafiteras y Pumafiteros, ¿cómo están? Bienvenidos a una rutina más que la Dirección General del Deporte Universitario tiene para ustedes. Yo soy Daniela. Yo soy Angélica y estamos... Oh, no. Ya me vi. ¿Por qué nunca nos puede salir bien la presentación? ¿Por qué? Una tarea. Y estamos muy contentas de estar viernes, hoy 25 de febrero, con todas y todos ustedes, en una transmisión que la Dirección General del Deporte Universitario ha preparado con muchísimo cariño para ustedes. Nos acompañan Cris. Hola. Y Selma. Hola. Súbale a su aparato. Aparato cuando salude Salma. Salma, exacto. Porque es voz de bebé. Voz de bebé. Hola, maestra Edia. Hola, Francisco. Saludos hasta Jiutepec. Y hoy estamos mucho más contentas porque hoy es el festival que... de la jornada, la jornada del festival de la... Festivo. Ajá. El día de la... De la celebración, de la felicidad, que vamos a retornar a actividades presenciales. Entonces, como una celebración por esa grandiosa noticia, vamos a estar, no nada más nosotras, sino también nuestros compañeros de Qigong, de Tai Chi, de baile, de yoga, en las islas de Ciudad Universitaria, clase presencial, en vivo, a todo color, en directo, a las 11 de la mañana. También va a ser transmisión simultánea por Facebook, si es que no tienes oportunidad de trasladarte hasta acá o así. Entonces, a las 11 va a estar allá Pumafit, la explanada de la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos. Ahí nos vemos. Traigan cubrebocas. Y agua, porque y ahora agua son bloqueador, y así como tal. Hola, Ixchel, ¿ya la saludaste? No, no la saludamos. Hola, Ixchel. Hola, dice la maestra Edia, que está en junta de consejo, pero saludando. Okay. Hola. Y la maestra Le de León dice, voy a hacer la rutina desde la oficina aunque me vean raro. Está bien, no importa que te vean raro. Ya luego les dices, ¿qué estás haciendo? Ya les explicas para que los demás para que las se demás unan. Sí, más exacto. Bien ahí voy haciendo la ronchita para que... Ángeles y Cala, besos. Besitos. Maribel Franco. Ay, dice que ya entró a trabajar y que ya no nos puede ver en oh, vivo. No. Pero que nos hará en otro horario. Está bien, no importa, por eso se quedan grabadas en... En la página de YouTube de Deporte UNAM, en la página de Facebook de Deporte UNAM y en Descarga Deporte UNAM, todo el deporte universitario a un clic de distancia. Exactamente. Y ya, ahí las pueden hacer. Y hay más gente viendo a nosotras, 2634. Salúdenos porque pues luego ahí no sabemos quiénes están. Pero bueno, el día de hoy vamos a hacer una rutina para aliviar la tensión muscular. En general, todas nuestras rutinas van enfocadas hacia eso, pero el día de hoy pues así le nombramos para que sea más claro el tema, ¿no? Y lo único que necesitamos es... Si lo vas a hacer con silla, pues tu silla. Si lo vas a hacer de pie, pues sin silla. Pues y tus pies. Pues tus pies. Si es necesario, si lo deseas, si quieres aumentar ahí un poquito el grado de dificultad, puedes tomar unas botellas con peso o unas mancuernas y ya. O si nada, también. Naye dice, estoy en el trabajo, pero haré lo más que pueda. Muy eso bien, es, Naye. Exacto, tú también ahí igual, cuando te empiecen a ver raro y te pregunten qué haces, ya les dices, y entonces ya les dices, mira, ven, y allá háganla así. Y ya. Exacto. Muy bien, Josh Ramírez, ¿cómo estás? Hola, Josh. Estás, vamos a empezar a calentar. Acerquen su agua también, porque ya está haciendo calor. Jorge Paulín, besos. Jorge Paulín, besos. Espero que estés listo otra vez. Te lo recuerdo. Ay, les pongo mi celular. ¡Sas! Una tarea, digamos. No escupirle al celular. Oigan, y luego, además, hoy. ¿Qué más tenemos que hacer hoy, Miss? Clase de Zoom a las 5 por Pumafit. Y a las 7 de la noche aquí por Deporte UNAM. En el programa de género vamos a estar conduciendo y vamos a tener unos y unas invitadas de la comunidad universitaria que realizan actividad física. Entonces vamos a terminar esta saga de programas que hemos estado haciendo de cómo miran ahora en este caso las cómo miran. Y los universitarios que hacen actividad física, ¿cómo miran las cuestiones de género? Mira. Pues sí, así se llama, la saga así se llama. ¿No? ¿Cómo?
cómo perciben y viven, cómo viven y perciben. Exacto. Es, así se llama. Perciben una tarea. Exacto. Una tarea. ¿Me acuerdo? Una tarea. Dale, vamos a empezar a calentar. Empezamos a marchar en su lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puntitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Abro y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mis cuadritas. Sigo ahí, ¿no? Le agrego manos. 1, 2. También la están en junta de consejo, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Desde la cadera abro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahora hacia adentro, de afuera hacia adentro. Abro. 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hago, si estoy de pie hago metralleta, si estoy sentada, igual, movimiento de metralleta, pasitos chiquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acuérdate de tener apretado el abdomen. Incluyo manos, toco hombros, toco al frente, toco hombros, toco arriba. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora, fíjense, si están de pie, tienen sus manos abajo a lo ancho de sus piernas. Van a dar dos pasos hacia la derecha y van a hacer un círculo, así como lo muestra la bisagra, y hacia el otro lado, van y vienen. Si estamos sentadas, marcamos dos pasos. ¿Sí? Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apriete el abdomen. 7. No hagas cuello de tortuga. 8, 9, 10, 11, 12. Ahora vamos a marchar a nuestro lugar, pero vamos a subir la rodilla hacia el pecho. Braceo. Ahora ya no es aquí chiquito, ahora es aquí arriba. Si estoy sentada, sentado aquí. Si estoy de pie, subirás. Acuérdate que lo que subes es la rodilla al pecho. ¿Listos? ¿Listas? Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hola, Mar. Hola, yo. Hola, hola, Chío. 9, 10. Hola. 11. Ana Cuella, ¿cómo estás? 3. Ay, ya me pasé el tiempo. Sale. Ahora, abro como una especie de jumping jack, si estoy de pie, pero solo voy a abrir una mano. La pierna a la que abro es la que va a ir arriba y al mismo tiempo voy a hacer un movimiento en diagonal hacia el lado contrario. Aquí abro. Ahí. Y ahí, exacto. Y regreso. Ahí de pie. Abro, voy a un lado. Regreso. Abro, voy a un lado, regreso. ¿Listos? ¿Listas? Sale. Aquí lo mismo. Abro, estiro. 1, regreso. 2, regreso. 3, regreso. Apriete el abdomen, no te vayas hacia el frente. 4, 5,
6, cambio de lado. 1, 2, 3. ¿Ustedes sí cambiaron bien? 4. O no supieron tampoco cuál era el otro lado. 5, 6. Regreso. Voy a correr como si corriera en mi lugar, como si trotara. Igual si estoy sentada, sentada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Le voy a agregar los brazos lento al frente. Ahora hacia atrás. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faltan dos más, 1, 2, sale, último, vamos a estar igual, vamos a estar ahora en nuestro lugar. Vamos a hacer 1, 2, 2 metralletas. 1, 2, abro mis pies. ¿Listos? ¿Listas? Hola Gaby Valbuena, ¿cómo estás? Un abrazo grande. ¡Sale! 1, 2, 2 metralletas. 1, 2, 2 metralletas. 1, 3, 2 metralletas. 1, 4, 2 tiempos de metralleta. 1, 5, que se note la diferencia en los pasos. 6, 1, 2, 7, 1, 2, rápido. 1, troto, metralleta. 8, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, último. 1, 2, abro. Tiempo. Esa es. ¿Cómo están? Bien, bien. Tomen un traguito de agua. Si van a trabajar con mancuernas, traigan sus mancuernas y sus botellas. Ya, o sea, ya hace más calor, ¿no? Los que nos acompañan, los que nos vayan a acompañar, gracias. En las islas, recuerden traer agua, no se les olvide traer su agua, su toalla, bloqueador para que estén realizando las actividades. Y los que no puedan y las que no puedan, recuerden que va a estar en vivo por Facebook. ¿Sabes? Pues no hay pretexto. Qué bueno, vamos bien, dice Sandra, vamos bien, Michelle, y ya. ¿Sabes? Entonces, ejercicios para liberar la tensión muscular. ¿Sale? Ya les dijimos, en general todas nuestras rutinas van enfocadas hacia eso, pero hoy hay algunos ejercicios que son justo cuando estamos muy muy estresados, que son los ejercicios que más nos pueden funcionar para relajar. Además de que hemos estado trabajando hace 2 semanas, ¿vimos las respiraciones? Sí. Hace 2 semanas trabajamos la respiración, hace 1 semana trabajamos ejercicios de circulación. De circulación, entonces para evitar la tensión. Es como los exámenes, ¿no? Ya sabemos cómo respirar, ya hicimos ejercicios para aliviar la circulación, ahora para aliviar la tensión, aplicando la respiración. ¿Sabes? ¡Sí! ¡Qué padre! Bueno, ¿sabes? Entonces, empecemos, mis. Me agacho, pero no alcanzo a ver. ¿Di? Ay, mofara o mofara. O di, no sé cómo se. Que no alcanzo a ver. Que ahí no digo cómo se. Di, gracias, gracias por tus comentarios, gracias por vernos, por acompañarnos. Sas, entonces, vamos a empezar. Primer ejercicio. Donde siempre, más comúnmente, acumulamos tensiones. En la parte alta del cuerpo, en los hombros, en el cuello. Luego eso incluso nos produce cefalea, porque ya estamos tan tensos, que la zona del cuello incluso llega a molestar ya en la nuca. Entonces, vamos a empezar con esos ejercicios de tensión y vamos a trabajar en repeticiones. Primero vamos a subir una mano. Si tienes tus mancuernas o botellas, subes un hombro y regresas. Lo más que puedas, intenta llegar que tú
Intenta hacer que tu hombro llegue a tu oreja sin que por eso entonces te enchueques, te vayas de lado. Lo único que se está moviendo, lo único que está subiendo es tu hombro. Mis, hoy vienes así de coherente como luego yo venía. Sí. ¿Listos? Ya no voy a hablar. ¿Listas? A ver si se puede. ¿Ustedes creen que pueda? ¡Sí! ¡Vote! ¿Qué dice el público? ¿Listos? ¿Listas? ¡Sale! Uno, dos, tres, cuatro. O sea, pero puedo hablar para dar indicación, ¿no? Ya perdió. ¿Seis, ven? O sea, es una pregunta. Para dar indicación sí, pero para chismear no. Diez. Ay, Dan Corona ya llegó. 13. 14. Ay, no decimos que íbamos a trabajar por repeticiones. Sí, sí, dijimos. Ah, ahora, 18, es muy importante. 19. No hay cámara. Es muy importante que cuando estén haciendo el trabajo, hagan de cuenta. Yo estoy sentada o de pie y entonces empiezan a subir y están así. Alineen, sean conscientes de que sus hombros estén paralelos entre sí y entonces no esté uno más arriba que otro. Bueno, ya después sí, pero mientras no está girando la cadera, no están girando las piernas. Y no vayan, empezamos así y después ya terminamos así. ¿Sabes? Pues derechitos, sean conscientes de su cuerpo y inhalen y exhalen. Por ejemplo, no podría decir que es como cuando ahorita dije de no tienen que subir el hombro. Bueno, ahora sí, cuando Soli se mete al closet y está con Boo y dice, no hay ningún monstruo en este closet. Bueno, ahora sí, pero no voy a asustar. Eso no lo podría decir, pero como ya no voy a ir solo de casas, dice el otro lado. Sal, uno, dos. Dice Shell que sí, con cara de... Entonces no sé qué, si sí puedes dejar de hablar, o si sí quiere que hables, o si sí que... 10, 11, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, es que hice 20 yo mismo, entonces iba a quedar dispareja, ya el otro ya hago 16. Segundo ejercicio. Los dos juntos, suben. ¿Listas? ¿Listos? Sale, lo más arriba que puedas, regreso. Ahora, no los bajo así, no los azoto. Control. Inhalo y exhalo. Cinco. Un segundo quedan arriba. Ahí ya. Ya perdí, ya que hablé. ¿Qué número vamos? ¿Alcanzan a ver las caras que está haciendo? 15, 16. Uno arriba. Sostengo. Así, sostenido. ¿Listos? ¿Listos? Sale. No se enchueque, derechos, derechas. 5, 6, inhalo y exhalo, no empiezan a subir el otro. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿No era 16? Relajo, va el otro. ¿Listos? ¿Listas? Sale. Que hable, dice, que hable, dice Shell. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 14, 15, 16. Relajo. Tercer ejercicio, cuarto ejercicio, segundo ejercicio. Por dos, los dos juntos. ¿Listos? ¿Listas? Los dos juntos. Sale, arriba, por dos, ¿qué decía? Que hable por dos, no sé, tres, cuatro, no echen la cabeza hacia atrás, relajen el cuello y subo los hombros, seis, siete, aprieto el abdomen, ocho, que sí, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince, relajen, aflojen.
movimiento de hombros. Círculos hacia el frente. ¿Listos? ¿Listas? Sale. Uno. Dos. Aprieto el abdomen. Derechitos, derechitas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. 15, 16, hacia atrás, aflojo, hacia atrás ahora, relajo el cuello, sale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, acuérdate de tener apretado tu abdomen. 15, 16. Relaja. Afloja. Ahora, vamos a poner nuestras manos aquí. Con sus mancuernas. ¿Sí? Con sus mancuernitas, si tienes sus mancuernitas, las ponen aquí sin que los codos estén abajo. Aquí. Y vamos a. Como que intentamos juntar sin que nuestros hombros se suban. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listas? Subo codos. Sale. Aprieto. Hacia aprieto y suelto. Eso quise decir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 15, 16, tiempo. ¿Qué aprendes? Siguiente, ahora sí, vamos a mantener en tensión, ¿ok? ¿Listos? ¿Listas? Que no se les caigan los codos. Sale, aprieto, 1. 2, no voy subiendo los hombros. 3, aprieto el pecho. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Inhalo y exhalo. Inhalo, exhalo. 16. Relajo. Relajo. Dos palabras. Dos ejercicios. Dos hombros al frente. Dos hombros al frente. ¿Listas? ¿Listas? Sale. Regreso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora que sigue, sostengo. ¿Listos? ¿Listas? Sale. 1, 4, 5, 6, 7. Solo los hombros, no te encorves. Echa los hombros, exacto, no pongas posición de cuasimodo. Solo echa los hombros hacia adelante. 15, 16. Relajo. Ahora hacia atrás, los dos. ¿Listas? ¿Listos? Sale. 1, 2. Igual aquí, no saques la panza. Solo es, echa hombros hacia atrás, regreso. Hombros hacia atrás. Y no, exacto, no estoy ahí haciendo como si me estuviera dando un ataque de transformación a monstruo o a zombie. Controlo. 16. Perdón, se me fue la segunda. Siguiente. Sostengo atrás. ¿Listos? ¿Listas? Así como bailando. ¿Listas? ¿Listos? Sale.
saco el pecho, espalda derecha, aprieto el abdomen. No se trata de que saques la cola de pato. El pecho es lo que está saliendo nada más. No estás echando, hazlo como sacando la cola de pato, ¿mis? Ahí no. Solo los hombros. 15, 12, 13, 14, 5 palabras. 16, relajo. Relajo. Sacúdete. Siguiente. Y ahora toman su mancuerna. Piernas abiertas a lo ancho de los hombros. Derechitos, derechitas. Bajo, de lado. Castigo a la lunge. No me hago hacia el frente. Bajo en dirección a mi rodilla. Como si quisiera llegar a mi rodilla o a mi tobillo. Sin que se encorven, apretando el abdomen. Y no me voy cansando. ¿Ok? ¿Listos? ¿Listas? Sale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Estira. Cinco. Seis. Siete. Estoy estirando mi oblicuo y al mismo tiempo lo estoy haciendo trabajar. Por eso no me puedo ir hacia el frente, porque entonces ya ahí estoy, más bien me va a doler mis lumbares porque las estoy forzando. Cambio, 16. Cambio, el otro lado. ¿Listas? ¿Listos? Sale. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Aprieta el abdomen. Nueve. Siente cómo se estira. Diez. Bajo. Once. Se estira. Regreso. Catorce. 15, 16, regreso, aflojo, siguiente, sostengo, del lado derecho, ¿sabes? ¿Listas? ¿Listos? Derechitos, también, si están en la silla igual, no saco el pubis, no saco la cola de pato y ahí bajo, derechitos, derechitas y bajo, listo, ¿listas? Sale, sostengo, derechitos, no estoy aquí, no estoy aquí. 7. Siente cómo se estira tu lado, en este caso tu lado izquierdo, y el lado derecho está haciendo una contracción. Regreso. Voy al otro lado. ¿Listos? ¿Listas? Sal. Ahora cambia. El lado derecho es el que está haciendo un estiramiento. Estiramiento. Y el lado izquierdo está en tensión. Es que el estiramiento es más profundo. ¿Qué vamos? 5, 16. Regreso. ¿Cómo van? ¿Podemos tomar agujas? Sí. Dice Lourdes Lúscaro. Hola, maestra, ¿cómo estás? Buenos días. Dice Shen. Que hables, y luego dijo que ya dejes tu voto de silencio. ¿Quién dice? Ixchel. Se ríe mucho de tu voto de silencio. Y saludamos a... ¿Quién llegó? Lourdes Ponce, ¿cómo estás? Está bien, ya voy a hablar. Ay, ¿o no? Ay, me voy a acabar quedando perdones. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Ya me extrañaban mi bella luz. Menos tensas. Mi bella luz, dije. Ay, ya no voy a hablar tanto. O sea, sí tengo bella luz, pero también mi bella voz. De moped. Sí, que sí. Entonces, dice, ahora estoy bien, quedando con los deberes para irme al evento. Ah, muy bien. Bueno, ahora vamos a tener nuestras manos en la cintura, en la cadera, perdón. Derechitas, derechitos. Si estás sentado, sentada, intenta acercarte más a la orilla del asiento para que puedas girar adecuadamente. Vamos a hacer una torsión de tórax que nos va a ayudar a liberar la tensión en la espalda, en las dorsales, en las lumbares. Y si tienes justo dolor de espalda, como por ejemplo Dani sufre de la espalda también, es importante siempre que estés fortaleciendo tu abdomen para
pues darle mayor soporte, mayor apoyo y que no todo esté cargado con tu espalda. Y estos ejercicios para liberar la tensión te permite tener menos contracturado y liberar ese dolor que se genera por la tensión. ¿Tensión? Tensión. Por la tensión, pues puede ser que la tensión te genere tensión también. Eso sí. Ahorita todos estamos muy estresados por todo lo que está pasando. ¿Listos? ¿Listos? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser girar sin que tus rodillas se giren también, ¿no? Ten mucha conciencia de eso para no lesionarlas. Intenta solo desde el tronco superior y procura flexionar ligeramente las rodillas si estás de pie para darles esa flexibilidad. En el caso de estar en posición sedente, separa tus piernas, asienta bien tus glúteos en el asiento y evita que cuando gires tus rodillas se cierren. ¿Listo? ¿Estás? Sí. Hacia el lado derecho. ¡Sale! Uno, dos, tres, seis, siete, ocho, hasta donde puedas, nueve, diez, once. Acuérdate que en todos estos estiramientos y en general en el ejercicio, el abdomen nos ayuda muchísimo. Si nosotros tenemos el abdomen suelto, cambio. Cambio. Sale. Si tenemos el abdomen así suelto, entonces estamos generando mucha más tensión, pero de manera negativa en la parte en la que estamos trabajando. ¿Sale? Entonces, además de que, bueno, el abdomen nos estabiliza y no andamos ahí así todos bailando. Entonces, siempre el abdomen contraído. ¿Qué va? 14, 15, 16. Ahora vamos a mantener la tensión en... De un lado primero, después del otro y luego liberamos. ¿Listas? ¿Listos? ¡Sale! Aquí pues, por ejemplo yo que sufro de la espalda, girar hacia el lado derecho, siento un mayor estiramiento, mucho mayor tensión, mucho mayor todo, porque es justo del lado, el lado izquierdo, es decir, me duele más. Entonces, si giro para acá puedo girar mucho más, me duele menos. ¿Allá? No, solo estaba yo platicando. Entonces, uno, dos. Entonces, también de esa manera, justamente escuchando nuestro cuerpo, podemos decir, entonces yo tengo que estirar más mi lado izquierdo. Regreso. 16. Aflojo. Hace conchita. Relaja brazos, relaja espalda. Ahora vamos a. Ahora sí vamos a intentar como hacer una conchita para estirar bien toda la espalda. Si estás sentada, sentado, intenta llegar a tocar la punta de los pies, apriete el abdomen y que se haga esta curvita para estirar y regreso. Con cuidado. Ahora, en este trabajo donde estás bajando y subiendo el tronco superior, no estás trabajando con la espalda. El esfuerzo debe de sentirse en los glúteos y en los femorales, en los isquiotibiales, en la parte posterior de la pierna. Si empiezas a cargar con la espalda, seguramente tendrás dolor. En el caso de estar de pie, es el mismo movimiento. Vamos a llegar lo más que podamos hacia abajo y subimos. ¿Listos? ¿Listos? Acuérdense, ahora sí hago conchita mi espalda. Sale. Uno. Con calma, no tiene que ser rápido. Dos. Aprieta el abdomen. Sofi Lorenzo, ¿cómo estás? Saludos hasta Oaxaca. Tres. Respira y concéntrate en esos movimientos de respiración. Inhala. Llénate de aire. Exhala. Sácalo todo, todo, todo. Relaja.
Vamos arriba, inhalas. Cobra. Inhalas. Vamos abajo. Vacía tus pulmones. Otra vez arriba, inhala. Llénate de aire, llena la parte baja de tus pulmones, la parte media, la parte alta. Y exhala y vamos abajo. Vamos arriba, inhala. Llénate de aire. Siente como tu diafragma baja. Vamos abajo y exhala. Vacía tus pulmones con calma, con cuidado. Vamos de nuevo arriba, inhala, inhala. Empuja tu diafragma hacia abajo. Llena todos tus pulmones y lento exhala y vamos abajo. Poco a poco ve soltando el aire. Inhala. 12. Exhala, con cuidado. No tiene que ser rápido, no te vayas a marear. Intenta hacerlo controlado, inhala. 13. Exhala, con cuidado, saca todo el aire. Vamos arriba de nuevo. Necesitas hacerlo apoyado si estás trabajando de pie. No te preocupes, hazlo sin ningún problema. Exhala, vacíate de aire. Dos más, sube, llévate de aire. Inhala. Exhala, con cuidado, vamos abajo. Último. Uno más. Inhala. Inhala, 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 inhala. Llénate de aire, llena tus pulmones, llénate de vida. Y lento, exhala. Ve abajo, estira la espalda. Con cuidado, regresa. Bien. Vamos a hacer, sí, el movimiento de mantener, de tensión abajo, de estirar, pero después de este que vamos a hacer ahorita, no marearnos. Entonces vamos ahora a tensionar piernas, vamos a subir una, dos, tres, cuatro, y recuerda que lo que sube la rodilla al pecho, estamos tensionando el abdomen y estirando el glúteo. Una vez que terminemos los 16, entonces sí, vamos a jalar fuertemente nuestra rodilla al pecho, lo más que podamos, y después relajamos. Sí. ¿Listo? ¿Listas? Sí. Empezamos con la pierna izquierda. Dale. Uno. Dos. Recuerda, aquí también seguimos respirando, llenándonos completamente de aire. Mantén la espalda derecha, lo que sube es la pierna al pecho. Controla el movimiento. Mantén el abdomen contraído. Si estás sentado o sentada y lo estás haciendo en la orilla, acuérdate de mantener igual tu espalda derecha. Pero si estoy recargada o recargado en el asiento, que no, cuando levantes la rodilla, se te haga la curvita en la espalda. Aprieta el abdomen para estar todo el tiempo derechito o derechito. Último, y ahí mantenemos ya. Abrazamos nuestra pierna, jalamos lo más que podamos la rodilla al pecho. Si estás de pie, intenta equilibrarte. Si necesitas apoyarte en una pared, hazlo, recárgate en ella. Jala más. 13, 14, 15, y con cuidado, regreso. Vamos con la pierna derecha, ¿listas? ¿Listos? Sí. Chale. Dice Jess Carrión, eso les enseña el mío. Hola Jess, ¿cómo estás? Uno. Un abrazo con mucho cariño, me da mucho gusto leerte y saber que estás muy bien. 5, 6, 7. ¿Qué descubrimos hace un par de años? 10. Que el novio de una de nuestras mejores amigas de Pumafit es primo tuyo. 16. Cambio, arriba, loco, abrazo. ¿Sí, sí, ya? Sí. 1. 2, 3, 4, 5. Recuerda, como nos dijo la maestra Charo, que estará a las 11 con la clase de flexibilidad para mantener el equilibrio cuando estás en una sola pierna. Concéntrate en que el dedo gordo de ese pie que está apoyando en el piso apriete bien el piso hacia abajo. Tiempo. Subes. Ahora sí, vamos a estirar la espalda, manteniendo los 16 tiempos abajo, haciendo conchita, intentando tocar la punta de los pies. Si eso ya siento como que no está estirando suficiente, entonces puedo abrazar mis piernas por detrás,
intentar jalar un poquito más, metiendo mi cabeza entre mis rodillas. ¿Listos? ¿Listas? Sí. Sale. Entonces bajo. Siento que ya no estoy estirando completamente. Abrazo entonces mis rodillas por detrás. Flexiono ligeramente. Y ahí meto cabeza entre las piernas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, regreso lento. Vamos abajo. Olga, ya te iba a decir Oralia, ya te estaba rebautizando, perdóname, Olga. Oye, qué bellas fotografías tiene Olga. Danos un cursito de fotografía. Luego ahí sube sus fotos. Muy lindas. Sí, porque luego uno toma fotos, que híjole. Yo todas mis fotos las tomo borrosas. Movidas. Así, mira, tómame esta foto, así, la punta del Everest. 16, las 16 movidas. ¿Cuándo vamos a volver a ir al Everest? Es que antes tenía un celular que me decía, además sabía que yo era incapaz para tomar fotos, y entonces me decía, mejorando la foto, no mueve el dispositivo yo. En cambio, ahora ya no, mi nuevo celular ya no me dice eso. Bueno, ojalá fuera nuevo, pero ya mi celular ya no me dice eso. Entonces ya. Es que justo, ¿no les platiqué que se me rompió? Ay, nos vemos muy claras ahora, ¿no? ¿Cómo son? ¿Viste? Dice Jess que sí, que Arturo es un amigo y que ahora se lo cuenta. Ay, sí, nos dio mucho la luz. ¿Verdad? Sí. Es que, miren lo que le pasó a mi teléfono. ¿Alcanza a ver? Sí. Se le cayó la mis y había una piedra, pero así, sí, así no había nada. De este todo lo demás, pasto, arena y así, todo. Una piedra más de algodón. Mira, así chiquititita. Yo creo que no me veía ni 3 milímetros la piedra. Cayó así, justo y se tronó todo. Ah, pero pregúntenme cómo le fue a la piedra, ¿eh? Sí, la aventó así a la carretera, así, hasta el fin del mundo. Pues ya, eso fue. Chas, entonces, vamos a estirar. Vamos a estirar, vamos a estirar el cuerpo que ya acabamos, que ya regresamos a nuestras actividades. Acuérdense que si no las pueden hacer completas, música, estira, por favor. Pueden ir tomando ejercicios flachitos, hacer 5 minutos, estiro 1, 2, 3, y regreso a mi trabajo, a mis clases, a mi labor doméstica, lo que esté haciendo. Estas clases se quedan. No, ahí fue. Vale. A ver, adivinen, ¿qué podría ser una clase de esto? Académica, de teoría. De teoría. Ah, bueno, a ver. ¿Qué pudiera ser? Yo ya la tengo aquí en mi cabeza. Pero, uy. Entonces, cruzo mi brazo aquí. Trabajamos mucho hombro también hoy, entonces es importante que estiremos. ¿No les dolía del miércoles de las ligas y la cuerda? A mí sí. Cambio. Abrir aquí, así se. ¿No? Tú porque estás abrida, pero. Sí. No distingo el dolor. Cambio. Estiro mi. Si estoy en mi silla, si no, agarro un pilar, una pared, estiro y giro. Cambio, ese mismo brazo lo paso por encima de mi cabeza, estiro, estiro, regreso, ahora sí, cambio de lado, acuérdense, a las 11 nos vemos en las islas. En la explanada de José. Cambio, de José no. De José.
mis brazos hacia atrás, llevo mi cabeza hacia atrás, flexiono un poquito mis rodillas y voy más, lo más atrás que pueda. Regreso lento. Lleva la cabeza hacia un lado. Estiramos, liberamos un poquito más la tensión que acumulamos en el cuello. Gracias a ti, Lourdes. Bonito día para ti también. Cambio de lado. Sea amable con tu cuerpo. Sé gentil, trátalo bien. Duerme bien, aliméntate bien. Hidrátate, descansa. Sigue los consejos de... Es importante. Y haz ejercicio. Sí. Regreso. Inhalo profundo. Exhala. Otra vez. Inhalo profundo, bonito fin de semana también para ti, Ixchel, y para todas y todos. Exhalo. Última vez. Súper profundo. Inhala, llénate de amor, de paz, de vida para este fin de semana que hoy inicia. Y lento, 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 lento. Exhala. Saludos, un aplauso. Pumafiteras y pumafiteros, gracias. Muchas gracias por tus comentarios y qué bueno que te contagiamos un poco de energía. Gracias, Chío. Gracias, Jess. Gracias, Olga. Gracias, Sofi. Gracias, Ixchel. Gracias, Lourdes. A la maestra Luz. Y a Dan. Y a todas y todos los que participaron activamente en el chat. A Lorena. Y estuvieron haciendo la clase con nosotras. Ali, muchas gracias. Nos vemos entonces a las 11 de la mañana en un ratito aquí en las Islas de Ciudad Universitaria. No lo olviden, su cubrebocas, su agua, su bloqueador, su gorra. Y pues ya, ahí vamos a estar. Gracias, Cris. Adiós. Yo soy Angélica. Yo soy Daniela. Nos vemos. Sean buenas personas. Vacúnense. Bye. Bye.